saber de qué se trata la situación el día de hoy. Pasamos al trabajo isométrico, ¿ok? Arrancamos entonces, sin más preámbulo, un poquito de extensión del brazo, dedo hacia abajo. Primer ejercicio, empujamos al frente. Acción de empujar y jalar. Debo, obviamente, ¿verdad?, tomar todos los dedos, incluyendo el pulgar. Todos los deditos, vamos. Estiro 10 segundos. Vamos, 4, 3, 2, 1. Ok, regreso y voy a hacer 5 empujes. 1, al frente, vamos, 2. Descarga el piso, camino con las manos, descarga el piso, empujo y regreso. Cada vez que me pongo de pie, una repetición, vamos por 5. Vamos, muy bien. Eso es. Voy con la descarga al piso, ¿verdad? Brazos, codos acá alineados, ¿sí? No debo abrir, adentro, ¿verdad? Vamos, excelente. Muy bien. Vamos a generar una activación escapular, dorsal, clavícula, hombro, deltoides. Y ahí vamos. Siguiente ejercicio, lo que voy a hacer es, vamos al piso directamente. Básico, ¿verdad? Rodillas, ¿verdad? Abro las manos. Lo que voy a hacer acá es traccionar el hombro, ¿sí? Estiramiento, rostro a un lado. Y bajamos, hombro al piso, rapidito, ¿verdad? Vamos, 10 segundos y cambia, ambos brazos, ambos hombros, bien, o introducir, ¿eh? Introducir el hombro, ¿sí? Muy bien, vamos, ok, siguiente ejercicio, arriba, vamos a hacer elevación de trapecios solamente con las manos, vamos, 1, 2, o sea, trapecio hombro hacia atrás, ¿no? No solo hacia arriba, hacia atrás, sacando el pecho adelante, ¿no? Vamos, hacemos 10 repeticiones, nos vamos a quedar con un siguiente ejercicio, push-ups, hand release push-ups, 10, ¿no?, al final. Okay. Abajo, vamos. Push-ups con descarga. Puedo poner las rodillas. Suelto abajo en el piso y empujamos. Okay. Eso, recordamos, codos hacia adentro, ¿verdad? Hacia atrás, costillas, brazos o manos al flexo, pecho. Bien, tengo 10. Ahí tengo primera serie, primera ronda. Vamos por 3, 2 más. Arrancamos. Primer ejercicio, extensión. 10 segundos y luego 5 empujes. Después de 10 segundos y cambiamos al otro lado. Vamos. Flexión de codo, muñecas, antebrazo, clavícula. Vamos, tomamos los 5 dedos, ¿verdad? Tenemos 5 dedos. Muy bien. Vamos. Each warm push-ups, camina con las manos.
Muy bien. Ok, vamos. Siguiente ejercicio, tracción de hombro, estiramiento. Vamos al piso. Introducimos hacia el suelo, ¿verdad? Presionando. 10 segundos cada lado, ¿verdad? Vamos. Y cada vez vamos a subir, ¿verdad? Eso es, ejercicio tras otro. Se me olvidó alguno, me avisa, ¿verdad? Bien, bien, bien. Vamos, trapecios, siguiente ejercicio, traccionando hacia atrás, ¿verdad? Vamos, saco pecho. Eso. Casi como si estuviéramos haciendo círculos, ¿verdad? ¿Verdad? Solo saco hacia atrás y abajo. Saco hacia atrás, abajo, ¿sí? Vamos. Pechada, su último ejercicio, ¿sí? Muy bien. Buenísimo. Entonces, ahorita con esta activación vamos a hacer un trabajo con el propio peso corporal. En la siguiente entrada vamos a descansar 30 segundos y le vamos a meter, después de esta última serie, al trabajo isométrico. ¿En qué consiste el trabajo isométrico? Bueno, sometimiento de músculos a tensión, manteniendo posiciones fijas, ¿verdad? Y eso me va a permitir a la vez el reclutamiento de más fibras musculares. Enfoque principal, abdomen, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer trabajo con planchas. Planchas altas, planchas laterales, planchas bajas, hollow position, para los que estamos ya transfiriendo a gymnastic y fortalecimiento neuromuscular a lumbares. Y además de eso, a todo lo que es la zona media, abdomen principalmente, ¿ok? Entonces vamos a hacer un trabajo intervalos, por intervalos o interválico, 30 segundos de ejecución versus 15 segundos de descanso para el trabajo, ¿verdad? Eso nos va a permitir, pues, al mismo tiempo generar adaptaciones a nivel anatómico, fuerza, ¿verdad?, concéntrica y todo lo que conlleva hacer ese trabajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a sacar última serie ahí, ¿verdad? Repetimos ejercicios. Vamos a ver si le quedaron. Repetimos ejercicios. Muy bien. De activación, ¿verdad? Vamos. Muy bien, muy bien. Bien, aquí estamos ya casi por terminar última serie dentro de lo que es nuestro box, sala de entrenamiento Fitson, y con un trabajo, ¿verdad?, de cross training básicamente enfocado a diferentes objetivos. Muy bien, vamos a pasar ahorita a la parte del descanso, luego vamos con la parte del trabajo de fuerza, en donde, ¿verdad?, el dominio y la propiocepción del propio peso corporal va a ser clave, ¿verdad? Antes de querer transferir cargas, levantamiento de peso, bueno, tengo que dominar mi propio cuerpo, mi propia estructura corporal. Bien, entonces mientras descansamos esos 30 segundos al final de esta ronda con César, vamos a explicar ahorita, vamos a ver cuáles son esos ejercicios que vamos a realizar y a la vez la ejecución en variantes, es decir, buscar la progresión adecuada para mí, independientemente del nivel, independientemente de la edad, la condición. Vamos a buscar cuál es nuestra variante ideal para trabajar, ¿verdad? Ok, vamos con el trabajo isométrico entonces. El primer ejercicio, César, rapidito, sería acostado de lado, vamos plancha lateral, ¿sí? Plancha lateral, primer ejercicio, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a trabajar escalas básicas, ¿verdad? Vamos a mantener planchas bajas, ¿ok? Solamente planchas bajas para el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Alineo el codo con el hombro, el codo bajo el hombro, ¿sí? Levanto la cadera, un pie sobre otro, sería la primera escala, extensión de brazo arriba, ¿sí? Aquí lo que debo hacer es mi alineación de formar una T, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ver estos ejercicios. La primera variante, si esto me cuesta, porque debo sostenerme arriba, ¿cuál sería la primera variante? Bueno, estoy arriba, ¿verdad?
y pongo los dos pies separados, ¿sí? Cruzados o al mismo tiempo, la misma línea, ¿sí? También otra forma sería cruzar, pasar el pie adelante, ¿verdad? Acá, ahí. Levanta y ahí tengo, estoy generando tres puntos de apoyo. Siguiente, puedo poner incluso la mano que está libre, empujo el suelo y empujo con la pierna, ¿verdad? Trabajo el core, ¿sí? Obviamente aquí son más puntos de apoyo, va a trabajar un poco menos el abdomen, pero la idea es buscar la posición ideal para mí, ¿verdad? Muy bien, entonces puedo trabajar esas tres, cualquiera de las tres. Ideal, la primera, ¿sí? Entonces lo que no debo permitir es que mi codo se abra, ¿sí? O sea, yo estoy en el suelo y en lugar de estar alineado con el hombro, estoy subiendo, tengo más arriba el hombro, ¿sí? Cuidado porque puedo luxarme el hombro, ¿sí? O generar algún tipo de fluctuación. Bien, entonces ahí voy a trabajar un lado, luego voy plancha, escuadra. Vamos antebrazo, codo al piso, rapidito. Pies juntos y levanto la cadera, ¿ok? En esta posición, obviamente, lo único que puedo hacer como regresión sería poner las rodillas. Pongo las rodillas y mantengo cadera y pelvis abajo, ¿sí? Arriba. ¿Qué es lo que no debería de hacer en esta posición? Arquear la espalda, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo también, ¿sí? No puedo hacer eso, ¿ok? Mantengo recto, firme. Y ahí voy al otro lado, de plancha lateral, ¿y qué más voy a trabajar? Inmediatamente boca arriba, hollow position, rapidito, levanto los pies, brazos, el torso, en este caso los hombros y la espalda, se despegan del suelo, mantengo fuerza concéntrica, pies no tan arriba, ahí, ¿verdad? Y mantengo la posición. ¿Cuánto? 30 segundos cada ejercicio, ¿sí? ¿Cuál sería la variante para ese ejercicio? Pues si me cuesta, es primera vez, y no puedo mantenerme arriba. Bueno, entonces bajo los pies al suelo y levanto, ¿sí? Eso sí lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque estoy buscando potenciar la capacidad de fuerza concéntrica en el abdomen, ¿ok? ABS Core, vamos. Arriba entonces, comenzamos por tiempo, posiciones, plancha lateral, ok, arrancamos entonces, 5 segundos, vamos, 3, 2, 1, arriba, vamos, posiciones, vamos, vamos, rapidito, ok, vamos, vamos. Bien, acá en Fitson solemos aplicar la dinámica, ¿verdad? Si alguien está bajando, está cómodo ahí trabajando, paramos el tiempo, ¿verdad? Y los demás siguen en la ejecución. Entonces al final trata de no parar para poder hacer que todos hagamos un trabajo completo, ¿verdad? Bien, 30 segundos. Ya casi, vamos, posición, ¿qué pasó? Vamos. Tiempo, ok. Pausa, vamos ahora. Siguiente ejercicio, plancha escuadra, codos antebrazos. Y levanto. 5 segundos. Listo en 3. Vamos. 2, 1. Arriba. Vamos. Arriba, 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 arriba. Por uno que baje, paro el tiempo, ¿verdad? Y los demás se van a quedar ahí. Así que no permitas que pare el tiempo para que los demás no trabajen de más. ¿Sí? Ok. Codos bajo los hombros, ¿verdad? Pecho. Codo bajo hombros, ¿sí? Aquí tienen a César enfrente, ¿verdad? Mira cómo está la cadera, no estoy en el suelo. Vamos, no es playa, vamos, arriba. 3, 2, 1, tiempo. Descanso, vamos al otro lado, plancha lateral. Ojo, si usted para, baja, yo paro el tiempo. Y el que está trabajando, aquí el consciente va a trabajar más con usted. Así que trate de no parar, vamos. 5 segundos, arrancamos. 3, 2, 1. Uno, voy por 30 segunditos, mantengo la posición, vamos. Arriba, 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 arriba. Busco mi posición ideal, ¿verdad? Ya dijimos, muchas variantes para trabajar. Encuentro la postura ideal para mí y me mantengo. 15 segundos, debo exigirme un poquito, obviamente, ¿verdad? Abdomen compacto, caderas, espalda recta, firme, ¿verdad? Ahí vamos, 5 segundos. ¿Cómo vamos ahí en casa? Vamos, aplicando. 3, 2, 1. Tiempo. Ok, posición de hollow. Rapidito. Hollow position. Si puedo elevar ambas, elevo, ¿verdad? Si no, dejo los pies y levanto. Vamos. Arrancamos en 3,
2, 1. ¡Ya! Aquí tendríamos la primera ronda. Vamos, 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 vamos. Estamos descansando. Tiempo. Segunda serie. Repetimos ejercicios. Plancha lateral. Posiciones. 3, 2, 1. Ya. Vamos, arriba. Vale, mi gente, en el caso de César, van a ver que lo está haciendo diferente, ¿verdad? Pero en este caso, pues a él le he pedido que alternemos planchas bajas y planchas altas entre series, ¿ok? Entonces va a ser una serie planchas abajo, otra serie planchas arriba, por el nivel, ¿verdad?, de dificultad que él ya necesita estar aplicando, ¿verdad? Más fuerza, más nivel proprioceptivo, más resistencia muscular, y vamos. Todo, chicas, todo, ¿sí? Solo él va a hacer los cambios. Siguiente, vamos, plancha alta, ya, en el caso de César, lo que más codo, ¿verdad? Codo de antebrazo, vamos. Codo de antebrazo, mantenga. Arriba, arriba, esa plancha, arriba, 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 esa plancha. Vamos, vamos, arriba. Se lo hago de nuevo, vamos. Eso es, 5 segundos. Tiempo. Cambio del otro lado, plancha lateral. Con César vamos altas, ¿verdad? Brazo extendido bajo el hombro. Seguimos con todo lo demás. 3, 2, 1, arriba. Bien. Entonces el codo me está costando con el codo, no digamos que el brazo extendido, ¿sí? Acá hay menos apoyo, eso trabaja el hombro prácticamente. Acá con el antebrazo, con el codo, con el antebrazo, recluto el bíceps, el tríceps y refuerzo el hombro, ¿verdad? Vamos. Mantenga, 3, 2, 1, timing, tiempo. Siguiente, y aquí terminamos segunda serie, vamos. Hollow position. Posición de hollow y arrancamos. 3, 2, 1, arriba. ¿Ya? Recuerda, ¿verdad? No puedo sostenerme, pongo los pies y levanto el torso. ¿Sí? Arriba hombros, despego espalda. Miren cómo tienen César los brazos. Están hacia atrás, ¿verdad? Hacia arriba y hacia atrás. Caballo, los brazos no están adelante. Contrapeso y llevarlos atrás y ese es el nivel de dificultad. Tiempo. Vamos, tercera serie. Ahora bajas. Plancha lateral. Ya, arriba. Vamos, 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 arriba. Presión del abdomen, moderamos los brazos y piernas. Concentración del abdomen, compacto. Tiempo. Plancha baja. Arriba, arriba, arriba.
tiempo. Ok, siguiente, lateral. Vamos, 3, 2, 1, arriba. Arriba, arriba, ahí en casita, vamos, no es playa. Vamos, vamos. ¿Están cansados? Aquí no está cansado nadie, ¿verdad? Muy bien. Eso es. Tiempo. Ok. Cambio. Vamos alta, ¿verdad? Plancha, plancha. Sale. Ya. ¿Cómo ven, mi gente? ¿Será que duele? Ok, sí, dicen algunos. Muy bien. Sí, sí, claro que sí duele. Igual que comer, me imagino, ¿verdad? Vamos, ok. 10 segundos. Ya casi, ya casi. Vamos, vamos. 10 segundos. Te recuerdo que los codos están bajo el hombro. No adelante, ¿verdad? Vamos. En posición. Ok. Vale, tiempo, tiempo. Al otro lado. Al otro lado. Vamos, vamos. Salimos en 3, 2, 1, arriba. Bien, bien. Último, vamos, hold up position. Arrancamos en 3, 2, 1, ya. Arriba, arriba, arriba. Vamos, aguante ahí, tiempo.
excéntrica, trabajo propio efectivo, dominio del propio peso corporal. ¿Ok? ¿Cómo está mi gente? ¡Súper! Aplauso para ustedes por este bloque. Bien, vamos a recuperación total, un minuto y entramos. ¿Sí? Descansamos. ¡Un minuto! Comerciales, vamos arrancando ya. Listos, listas, allá al frente, vamos. ¿Qué vamos a hacer para el trabajo? Ok, vamos arrancando dos ejercicios. Primer bloque. Realmente tenemos tres bloques, mi gente. Vamos a hacer por cada bloque dos ejercicios, ok. Vamos a ver ahorita el primer bloque. Luego del primer bloque hacemos una pausa, descanso un minuto y en ese minuto aprovechamos la explicación del siguiente bloque. Y así, termino, descanso un minuto y voy con el tercer bloque. ¿Ok? Entonces, en casita, si tengo mancuernas, bolas rusas, puede ser, ¿verdad? Galones de agua, botellas, lo que tengas a la mano. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Power Clean sería el primer ejercicio. Segundo ejercicio, abdominales estrictos. Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Se pasen dos mancuernas de cualquier peso, a 20, 25 libras, cualquiera. Vamos. Rapidito. Ok. Vamos a hacer la demostración ahorita, ejercicio explicativo con barra y también con mancuerna. Para que veamos las escalas progresivas y cómo podemos trabajar este ejercicio. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer con los que tenemos barra? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con los que tenemos barra? Rapidito, vamos a pulgada de distancia de la barra. Barra a la espinilla. Pecho. ¿Ya? Esto ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Lento. Salto y me meto. ¡Pam! Ahí. Recibo media sentadilla, ¿verdad? Ok. Descargo y sacamos uno más. Lento. Salto y arriba. ¡Pam! Eso es. Ok. Ahora bajamos. Descarga. En la ejecución tengo que hacer trabajo de potencia, es decir, mezclar fuerza y velocidad. Fuerza reactiva, explosiva, ¿verdad? Tirón, arrancada, inserción, etc. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a pedirle a nuestro compañero acá que saquemos tres power clean seguidos, ¿sí? Ya con la velocidad que requiere para el trabajo, ¿ok? Bien. ¡Ya! Vamos. Ahí tenemos una, rapidito abajo. Eso es. Dos. También. Y tres, perfecto, ¿sí? Entonces es importante recordar, ¿no? Hombro delante de la barra, ¿sí? O de los objetos que tenga para trabajar, ¿sí? Movimiento lento hasta encima de las rodillas y sigo por delante de la barra, ¿sí? Vamos arriba, trapecios, ¿sí? Salto, vamos codos arriba, la barra del objeto llega al plexo y voy debajo, ¿sí? Uno, recibo tres cuartos y arriba, ¿verdad? Lo mismo sería con mancuernas. Si tenemos mancuernas, lo único que cambia es el agarre, ¿verdad? Que es lo que tengo que hacer. Posición inicial,
arriba, salto y me meto. Uno y dos. Descargo, salto y me meto. Arriba, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer abdominales. Primero 10 power cleans y luego 20 abdominales. ¿Cómo vamos a hacer abdominales? Veamos acá con Cisa, rapidito. Piernas en mariposa. Abro pierna, ¿verdad? Ok, desde esa posición toco el suelo y la punta de los pies. Al llegar arriba debo traccionar caderas, ¿sí? Debo jalarme, ¿sí? Ok, estrictos. Escala progresiva 1, variante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Doblo rodillas, ¿verdad? Doblo rodillas. Manos al suelo y a los talones. Arriba, vamos. Talones. Bien, tiempo. Siguiente escala. Bueno, ya no llego hasta los talones. Llego hasta la rodilla y subo 30 grados. Contracción rápida. Muy bien. ¿Estamos claros con el trabajo? ¿Sí? Posiciones. Vamos por tiempo. No más de 15 minutos para el trabajo con los tres bloques completos. Este es el primer bloque, ¿ok? Primer bloque, dos ejercicios, 10-20 sería, ¿verdad? 10 power cleans y 20 abdominales. Bien, vamos a arrancar entonces posiciones en 10 segundos, ¿verdad? Bien. Tres, dos, uno, arriba. Eso es. Muy bien. Recibo, clineo. Eso, clinea y separa. Clinea y separa. Separa, separa y abajo. Eso es. Muy bien. 10 power cleans. 20 sit-ups. Voy debajo de la barra, ¿verdad? Eso es, me sostengo ahí. Vamos. Bien, ancho de cadera, ¿verdad? En el caso de la mancuerna, a vuelta, ¿sí? En el caso de la barra, un poco. 20 abdominales. Acaricio el cuerpo con la barra, torque a la muñeca, trapecios, salto y adentro. Muy bien. Okay, procuro estar siempre delante de la barra, ¿sí? Ok, vamos. Muy bien, seguimos. 2 minutos. Thank you.
Bien. O un minuto de recovery, rapidito. Siguientes ejercicios, ¿qué voy a hacer? Vamos a sacar el cleancito siempre, power clean, ¿sí? Uno, pa, salto y arriba, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Trabajar push press. Saco la cadera y empujo, ¿sí? Cadera, empujo, ¿sí? Y voy arriba. Uno, pa, dos, pa, tres, pa, cuatro, pa, ¿ok? No sentadilla, ¿sí? Push press, empuje. Aparte del empuje, aquí tenemos que trabajar pull-ups. Dominadas a la barra, ¿sí? Tres progresiones para eso. Una, jumping pull-up. Saltando, llego a la barra y descenso controlado. Progresión dos, voy al rack sentado y empiezo a jalar, ¿sí? Debajo del rack, con la barra. La tercera, voy al TRX, suspensión. Voy desde abajo para venirse ahí. ¿Qué sabían ustedes? Bien, en casita, en lugar de pull-ups, obviamente necesitaría una cuerda, un cincho, lo cuelgo en algo que me permita estar en suspensión o arriba, ¿sí? Y voy a tirar hacia arriba, ¿sí? ¿Ya? Como un remo, ¿sí? Si no tengo eso, bueno, entonces voy abajo y hago push-ups. Pechadas, ¿verdad? Tres maneras. Estricto, con descarga, rodillas y descarga. Entonces tengo cuatro variantes para trabajar, ¿sí? Push-ups, si no tengo dónde agarrarme, ¿ya? Vamos al piso, ¿de acuerdo? Comenzamos entonces, rapidito. Push press, sale, ya. Saco power clean y empiezo empujando. Voy con 10. 10 push press y 10 pull ups. O pechadas ahí en casa, ¿verdad? Eso es. Brazos detrás de oreja. Inserción del cuello. Ve acá, por favor. Inserción del cuello. Viene brazos detrás de oreja. Mancuernas todas al frente. Empujando. Aquí van a hacer pull-ups y las progresiones. Rack, TRX, jumping pull-ups, kip pull-up para que hacemos kipping. Y si no, vamos push-ups en casa, ¿verdad? Vamos, empujo con el cuerpo, chicos, no solo son los brazos. Vamos. Extensión completa del codo, ¿sí? Detrás de la oreja, en el centro del cuello para traccionar el hombro. Si no se sonía, estiramiento de brazos. El trabajo es para el hombro, ¿sí? Vamos. Muy bien. 7 minutos. Vamos, son dos rondas. 10 push press y 10 pull ups. Como lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Vamos.
Y con los brazos de mi tierra. Que no tengo fuerza aquí. Bien, bien, vamos. Eso es, muy bien, trabajando push press y pull ups, ¿no? Pull ups, ok. Eso es, sección completa, terminada. Dos series, sí, vamos dos series, ¿verdad? Repetimos dos veces, dos rondas, igual que el primero. Este es el segundo bloque. Voy a hacer otro tercer bloque, otros dos ejercicios, front squat y burpees. Y voy a trabajar 10 y 10. Dos rondas igual. Veamos con César acá el siguiente bloque. Voy haciendo power clean, ¿verdad? Voy con mancuerna primero, ¿sí? Siempre sacamos power clean, uno. Y desde aquí voy a trabajar front squat. Uno, dos, tres y ahí, hasta 10. Además de eso, ¿qué voy a hacer? Vamos, sentadilla, brazos abajo. Exploto cadera, piernas, plancha, descarga, regreso, salto y arriba, ¿sí? Burpees, vamos por 10, explosivos, 3, 2, 1, ¡ya! Eso es, tercer bloque, ¿verdad? Barra no está en el aire, ¿verdad? Codo adelante del hombro. Como lo dedico, sujeta. Y ahí vamos. Burpees. Eso es. Codos al frente. Vamos, vamos. Muy bien. Mancuernitas. Tengo los codos adelante, ¿verdad? Mancuerna a los hombros, galones, botellas, lo que tenga. Abro piernas, ¿sí? Ancho de caderas y bajo, ¿sí? Ahí. Vamos. Bien, bien, bien. Igual, vamos a sacar dos series, 10 y 10. Repetimos ronda, vamos. Muy bien. Bueno, Tiger. Sacar cadera,
das 2 minutos. 11:30, va. Tenés que venir 6 pm, César. Tiempo y peso sería. Bien, al terminar, mira su tiempo, ¿sí? Anota su nombre en la pizarra y el tiempo, ¿sí? El peso todavía no, pero estoy tomando peso por mi carga en la barra. Como no tenemos, ya sabemos cuánto es, por ejemplo, en barra y en la regresa. Muy bien, mi gente, ahí vamos finalizando esta etapa. Acá vamos a hacer un poquito de cool down, recuperación, los minutos que nos resta de la hora para estabilizar, ¿verdad? Bien. Buenísimo, va. Ok. Vamos a hacer un poquito de estiramiento rapidito. Empezamos. Bracito al frente, vamos. Bracito al frente. Ok, estiramos ahí un poquito, vamos. Cambio. Voy atrás, hombros. Cambio. Muy bien, siguiente. Rotación, cuello. Rotamos, rotamos. Amplio y lento. Cambio. Muy bien. Flexión de espalda, semiflexión hacia atrás. Vamos, vista al frente. Mantengo. Eso es. Flexiono, flexiono. Muy bien. Ok, siguiente. Ancho de caderas. ¿Ya? Ahí vamos. Adelante. Extiendo. Y abajo, ¿sí? Orejas a bíceps. Rapidito. Dobla rodillas y hacia adelante. Bien. Tiempo. Rotación de cadera. Vamos. Uno. Vamos con flexo, extensión de cadera. A los dos lados, ¿verdad? Vamos. Cuatro y regresa. Cuatro, cuatro. Vale. Ahora. Abro pies. Rapidito. Al frente de nuevo. Saco cadera, glúteos. Eso es. Voy a un lado, tobillo, rodilla, subir y bajar, 1, 2, vamos, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos, cadera a un lado, eso es, otro lado. Bien, regreso abajo. Tracciono hombros arriba, levanto y estiro brazos. Bloqueo el codo. Bien. Abajo rodillas. Codo rodilla, vamos. Bien. Ok. Arriba, relajamos. Relajamos piernas. Muy bien. Talón glúteo. Arriba. ¿Sí? Ok. Flexiono el pie de apoyo. Y voy en inclinación, saco rodillas hacia atrás. Ahí, ¿no? Bien. Cambio, otro lado. Vamos en inclinación. Bien. Rodillas, vamos, tobillo adentro. Dos,
3. Vamos, círculo, 4, 5, hacia afuera, 1, o al otro lado, ¿verdad? 2, 3, 4, 5. Vamos, isquios, isquiotibiales, pies juntos y abajo. Tocando, vamos. 2, 3, vamos, 4. Bien, muy bien. Hoy sí, vamos, completo, hacia atrás, dorsal completa, muslos y atrás, vista hacia atrás. Bajamos ahí, vamos. 3, 2, 1. Tiempo, muy bien. Respiración profunda, abro piernas, abajo. 1, exhalo, inhalo, profundo, exhalo. 3, muy bien, mi gente, aplauso para ustedes, buen trabajo, desinfecta y guarda. Ok, nos vamos a la siguiente sesión, nos quedamos hasta ahí, mi gente, muy bien.